Mire, maestra, le voy enseñando el. Este es su reconocimiento que se le va a hacer llegar, está muy bonito. Son. Qué bonito. Sí, esto como está hecho como que por niveles, nos acaban de enseñar ahorita. Al final, Qué pues bonito. está bonito, sí. Al final se lo voy Sí. a presentar y pues luego se lo van a hacer llegar ya a usted. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted está en Durango? Sí, nada más que por el trabajo no me pude ir a la universidad donde Ah, digo, está ahí todos ok. conferencistas. Sí, han estado transmitiendo de la universidad, pero otros también desde sus casas o trabajos. Sí, no se preocupe. Nada más, déjame dos Sí. minutitos, voy por un vasito Por de supuesto, agua. por supuesto. Ahí regreso. Claro que sí. Ahora sí, ¿verdad? Ya ¿Listo? casi. Perfecto, doctora. Pues entonces voy a empezar a transmitir ya para que ya la puedan ver los muchachos. Muy bien. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos por empezar la tercera conferencia del día de hoy. Tenemos el honor de contar con la maestra Ana Karen Romero Robles. Ella nos va a impartir la conferencia de los valores intangibles de la arquitectura patrimonial en la práctica del avalúo de los monumentos históricos. A continuación, voy a leerles una pequeña semblanza de su currículum. Ella es egresada de la licenciatura en arquitectura y tiene maestría en evaluación inmobiliaria por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Durango. Es arquitecta con experiencia en la realización de proyectos de conservación y restauración en arquitectura patrimonial, debido a su trayectoria laboral dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Como parte de la sección de monumentos históricos del Centro del INAH Durango, en años recientes se ha involucrado en diferentes actividades. Por ejemplo, fue partícipe en el equipo de emergencia de la Red Nacional del INAH, apoyando de manera técnica a los estados de Oaxaca y Chiapas en los reportes de daños de los sismos de septiembre de 2017 en la región del Istmo de Tehuantepec y en San Cristóbal de las Casas. También durante el último año fue encargada en el estado de Durango del diagnóstico técnico de los elementos que componen la ruta del Camino Real de Tierra dentro del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También estuvo involucrada en el levantamiento de daños en arquitectura patrimonial a causa de fenómenos naturales y proyectos de restauración, como lo suscitado recientemente en la ex hacienda de Canutillo, en el municipio de Oro Durango, y en el templo de San José de Tuitlán, nombre de Dios Durango. También en la elaboración de proyectos de mantenimiento y conservación para los templos en las comunidades de Otañez y el Mezquital, así como la Casa Grande de la Estancia del Carmen, municipio de Cuacaeme, Durango, en el 2020. Bueno, pues le damos la bienvenida nuevamente a la maestra Ana Karen Romero Robles.
Esta conferencia va a tener la duración de 45 minutos y por motivos de tiempo no se van a habilitar preguntas en esta conferencia, pero si ustedes tienen alguna pregunta pueden escribirla y vamos a hacérsela llegar más adelante a nuestra expositora. Entonces, sin más por el momento, le cedo la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, doctora Isis Villafuerte. Agradezco muchísimo la presentación. Y bien, ahora sí, a lo que nos atañe. Nada más, ¿sí se ve ya la presentación? Sí, ya se ve. Ok, vamos a iniciar entonces. Los valores intangibles de la arquitectura patrimonial en la práctica del avalúo de los monumentos históricos. Es importante, antes de que empiece, que les mencione que este trabajo de investigación lo realicé como mi tesis de la maestría en la Universidad Autónoma de Durango y está enfocado en un estudio basado en el centro histórico, enfocado en la zona de monumentos de Durango. Entonces, para meterlos un poquito al contexto, sí les quisiera explicar cuál fue la introducción de este tema de investigación y por qué la curiosidad de presentar esta herramienta técnica para los avalúos de algo tan especializado. Bien, entonces tenemos que a partir del año 2005, en el Centro Histórico de la Ciudad de Durango, se empezó a generar un programa de rehabilitación y revitalización de monumentos históricos en mal estado o abandono. En algunos de los casos, inclusive, fueron demoliendo en su totalidad edificios contemporáneos para la construcción de imitaciones de los edificios que alguna vez existieron en este sitio. Por eso puse ahorita en esta diapositiva precisamente estas tres imágenes. Del lado izquierdo tenemos el edificio original, corresponde a este. Después de un tiempo, la verdad desconozco en qué época fue demolido, se perdió en su totalidad el patrimonio, que este sí era monumento histórico por ser construido de los siglos XVI al XIX probablemente, y se construyó este inmueble que corresponde a una arquitectura que se integra de manera contextual a nuestro centro histórico. ¿Por qué podemos decir que se integra? Porque respeta las alturas y la tipología de los vanos. Si se fijan, siempre que vemos monumentos históricos los podemos identificar por la verticalidad en sus vanos y la presencia de más macizo sobre vano. Entonces, se integra de manera respetuosa y no compite con el entorno histórico. Después, cuando hago mención de este estudio, que en el 2005 empieza una rehabilitación del centro histórico y remozamiento, entonces tienen de propuesta y se lleva a cabo la realización de este edificio, que es una copia completa de lo que fue originalmente. Desafortunadamente, la talla de la cantera a lo mejor aquí no tendría que estar en juicio la buena ejecución de la obra. Sin embargo, este edificio nos habla de una falsedad. Ya no estamos viendo el edificio original y estamos viendo una reinterpretación y una copia que ahorita comúnmente, y un término muy conocido que se está usando, es pues se terminó cayendo en un falso histórico. Entonces, ¿qué pasa cuando realizamos estas actividades? Pues se tiene un poco la confusión de quienes habitamos o visitamos esta ciudad. Muchos podrían considerar que este edificio es un monumento histórico y le empieza a restar valor por decir al que podría estar acá al fondo que sí es monumento y se conserva desde la época de su construcción, pero a lo mejor ya no puede ser tan majestuoso por un falso construido en el siglo XXI. Entonces, también hay que entender este concepto un poquito más de manera general. El estudio se hace precisamente en la zona de monumentos históricos de Durango, sin embargo, en todo México tenemos 57 zonas de monumentos a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, en Sinaloa, zona de monumentos históricos, la ciudad y el puerto de Mazatlán. En Chihuahua hay dos zonas, en Guanajuato, San Miguel de Allende, Guanajuato, población de Pozos, población de Dolores Hidalgo, etc. Entonces, en el mismo estudio que voy a presentar ahorita, bien puede ser aplicado a cada una de estas zonas. Sin embargo, no porque hablemos únicamente de zonas de monumentos, no se podrá aplicar este tipo de avalúo a monumentos históricos que están aislados de estas zonas. Por decir, tenemos una hacienda aislada, en la que mencionábamos ahorita en la presentación, en Canutillo, que fue la última hacienda de Pancho Villa. Este es un monumento histórico por determinación de ley.
pero no porque no estén dentro de una zona de monumentos, no le podemos aplicar este tipo de avalúo. Bien, aquí el problema es que entonces algunos actores ven el patrimonio como un obstáculo para el desarrollo de las ciudades gracias, ay, perdón, déjenme quitar aquí el puntero. Ven el patrimonio, como les comentaba, lo ven como un obstáculo para el desarrollo de las ciudades debido a la complejidad que a veces implica articularlos a las nuevas estructuras urbanas o en algunos casos los pueden llegar a concebir como piezas históricas intocables. Entonces, pues les lleva a creer que este tipo de inmuebles necesitan un tratamiento especial y simplifican su actuación de conservación, por así llamarle, a una conservación de carácter excluyente. Empezamos a notar modificaciones en nuestra mancha urbana y van aislando los monumentos dentro del mismo contexto histórico por la falta de especialización para poder tratarlos. Entonces, pues bueno, el crecimiento y transformación de estas ciudades van desvinculando estos espacios históricos con los nuevos centros de desarrollo urbano. En la Carta de Venecia, en el artículo sexto, nos dice que los sitios monumentales deben ser objeto de cuidados especiales con el fin de salvaguardar su integridad y asegurar su saneamiento, su arreglo y su valorización. Los monumentos históricos que están en constante uso son expuestos a ser alterados y en algunas ocasiones a ser destruidos. Los propietarios de estos inmuebles asocian a menudo esos edificios con algo feo o algo sucio y muchos piensan que carecen de valor. Son considerados deleznables todos los materiales y sistemas constructivos tradicionales y se les olvida que la estructura del monumento histórico trabaja como un conjunto y una unidad, y cuando partimos de esa unidad deja de trabajar y debilitamos lo que en algún momento era el monumento y deja de trabajar físicamente y pierde sus características con las que fueron concebidos. Y es por eso que se empieza a creer que pues no, ya no sirven. Entonces, pues, ¿qué pasa con estos monumentos alterados? Son susceptibles a presentar daños recurrentes porque los intervienen con técnicas que no corresponden y no dan unidad al inmueble. Y en la mayoría de estos casos, estos inmuebles son intervenidos de manera ineficiente y pues aquí surge la creencia de que ya no sirven. Entonces, el problema se viene de la pérdida del patrimonio cultural edificado al valor únicamente de las condiciones físicas del inmueble y el terreno al que se emplaza. Es decir, muchas veces vemos este tipo de propiedades con un letrero que dice se vende como terreno. Pues todo esto a raíz de la omisión de una técnica o una metodología de evaluación correcta, aplicable para este tipo de inmuebles, porque tenemos que valorar todo lo que no se ve en estos inmuebles, porque si seguimos omitiendo el valor histórico de ellos, pues se va a dar una pérdida general de los valores intangibles para su conservación, y estos inmuebles pueden ser susceptibles a mutilaciones, subdivisiones o alteraciones. Ojalá nunca lleguemos a tener una desaparición total de este tipo de inmuebles. Valores intangibles, pues vamos a llamarle a los hechos históricos o si en algún momento llegó a pernoctar un personaje histórico relevante, todo eso le da valor intangible a estos inmuebles. O si fue en algún momento un punto importante para el crecimiento o el origen de nuestras ciudades, eso también son valores intangibles que pues desafortunadamente nosotros no los vamos a investigar ni a inventar. Son cosas que ya hay una manera de saber lo que nos puede ofrecer de manera histórica todos estos inmuebles. Entonces, el objetivo de este método es poder realzar el valor económico del inmueble aplicado directamente al valor físico de reposición con sus materiales originales mediante el valor histórico, siendo el valuador el especializado en este tipo de valoraciones. Y se trata también de entender los diferentes ciclos históricos por los que ha atravesado la ciudad. Así podríamos resaltar nuestra raíz histórica y cultural del patrimonio arquitectónico.
Esto se podría dar mediante la generación de un instrumento práctico y aplicable dentro de la metodología de la evaluación con sus respectivos factores de homologación del valor histórico y valores de antigüedad sumados para poder obtener valores intangibles. Esto nos lleva a creer que la aplicación de estos atributos históricos de un inmueble en el proceso de evaluación junto con su valor de reposición físico, al final obtendríamos, bueno, un valor comercial un poquito más alto y podríamos empezar a generar el paradigma de que lo viejo no sirve, no vale y en el peor de los casos le podría restar valor a la propiedad. Entonces, bueno, así como para dejar un poquito más en claro y yéndonos al marco legal, un monumento histórico según la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, nos dice que los monumentos son inmuebles construidos del siglo XVI al siglo XIX, sean cual sea sus características, no excluye ningún tipo de construcción. Del siglo XVI al siglo XIX, precisamente, son monumentos históricos. Por declaratoria también expedida por el presidente de la República, que haga una declaratoria particular de ese monumento donde se le dé este título de monumento histórico. Hay también inmuebles declarados históricos como elementos aislados o que forman parte también de un listado de declaratoria de la zona de monumentos. Cuando hablamos de un listado de una zona de monumentos históricos, es un decreto donde se describe la poligonal que abarca, mediante, obviamente todo esto conlleva un trabajo de investigación previo y exhaustivo, y nos define claramente un polígono. Después de este polígono, lo que viene del Diario Oficial de la Federación es la lista completa de los que son monumentos históricos dentro de este polígono y algunos excluidos del polígono, pero quedando todos dentro del decreto. Entonces, otra manera de tener un monumento histórico es porque algún inmueble está vinculado a la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura española y en términos de la declaratoria respectiva o por determinación de ley. Y los últimos, que también medio mencioné aquí ahorita, son los que están relacionados con la historia de la nación desde el siglo XVI hasta nuestros días, por algún hecho o suceso acontecido, ya sea por la presencia de algún personaje que haya habitado, visitado o pernoctado en el inmueble. ¿Existen métodos de evaluación para este tipo de inmuebles? Sí los hay, y hay muchísimos. Sobre todo los que hacen énfasis en los monumentos catalogados. Este es otro concepto que también tendríamos que dejar en claro, que por decir un inmueble catalogado, no precisamente va a tener que ser un monumento histórico. Cuando hablamos de inmuebles catalogados, nos relacionamos a un catálogo que tienen el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Este catálogo es una herramienta para estos institutos de manera interna de consulta técnica de cada uno de los inmuebles que son patrimonio. A lo mejor podrá haber casos donde un monumento no está dentro de este catálogo y no porque no esté en este catálogo pierde sus características o deja de ser monumento histórico. Entonces, la mayoría de los métodos de evaluación hablan de inmuebles catalogados, entonces vamos a tomar esos ejemplos, pero aplicándolos precisamente a monumentos históricos. Por eso recalcar siempre ese concepto, porque puede o no estar en el catálogo. Entonces, hay infinidad de métodos. Uno de ellos, por ejemplo, menciona hasta 127 variables en el análisis, y yo creo que eso lo podría convertir en un método tedioso, porque aparte de ser tantas variables, tendría que ser un trabajo muy especializado. No todos conocemos en los avalúos, de temas de restauración o de conservación. Muchas veces hasta del mismo tema de arquitectura podríamos llegar a desconocer. Entonces, pues el objetivo de este trabajo es también unificar un poquito la metodología, que la haga breve y que la haga muy práctica. Bueno, entonces en general todos estos procesos de expresión de valor de los inmuebles catalogados descansan fundamentalmente en métodos tradicionales de la evaluación inmobiliaria. Sin embargo, en la tarea de valorar inmuebles catalogados confluyen multitud de variables que el valorador profesional deberá analizar detenidamente, ya que además de la implícita complejidad del avalúo,
Deberá desarrollarse paralelamente el estudio de los factores subjetivos para inmuebles considerados como patrimonio de la nación. Es decir, al mismo tiempo que estoy realizando todo mi avalúo, también tendría que estar haciendo una investigación histórica basado en qué. O sea, es un tema que realmente, pues, como evaluadores no conocemos, no somos historiadores, no somos investigadores. Entonces, vamos a darle un poquito de practicidad y eficiencia a este tipo de avalúos. Entonces, ¿por qué nos presentamos tímidos cuando realizamos este tipo de avalúos? Pues bueno, conociendo tantos métodos, entendemos que hasta ahora hablar de monumentos históricos y toda aquella actividad relacionada con ellos, pues puede considerarse un tema especializado, y lo es. Sin embargo, no debería de creerse el avalúo en sí complicado. ¿Por qué es importante y urgente realizar este tipo de avalúos? Bueno, como lo mencioné, tendríamos que entender nuestros procesos urbanos por los que fueron transitando nuestras ciudades hasta conformar los perfiles actuales. Y bien, ahora sí, ¿cómo podríamos realizar este tipo de avalúos? El procedimiento técnico INDAVIN es una herramienta técnica para monumentos históricos para elaboración de trabajos que permitan dictaminar el valor de un inmueble histórico en un procedimiento que propone ubicar al monumento dentro de 5 grandes categorías. Entonces, lo primero que hay que saber es, mediante observación, lo primero que hacemos cuando tenemos un avalúo de este tipo, vamos y visitamos el inmueble, eso por metodología de nuestros procesos evaluatorios, y vamos a simple vista tratar de ubicar el inmueble dentro de estas 5 categorías. La primera y la más ponderada por valor histórico, que le podemos llegar a dar hasta un 50, son inmuebles restaurados con declaratoria particular donde se suscitaron hechos históricos relevantes para el país. Es decir, este es un monumento que de manera independiente cuenta con una declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, ahorita les comento la diferencia con el siguiente, porque pues por nombre y por descripción parecieran muy, muy similares. El siguiente es un inmueble histórico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Suena muy igual el concepto, a este le vamos a dar el 40%, pero este es un monumento histórico que se encuentra dentro de un listado de un decreto de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por ejemplo, para quedar un poquito claro, es en México tenemos Patrimonio Cultural de la Humanidad listados, por decir, el centro de la Ciudad de México y Xochimilco, el Camino Real de Tierra Adentro. Cada uno de los monumentos que estén dentro de estos polígonos o de estas declaratorias entrarían en la segunda categoría. Cuando necesitamos la declaratoria particular, va a ser muy complicado que nosotros hagamos un avalúo de este tipo. ¿Por qué? Porque creo que monumentos históricos en México con esta declaratoria es uno, y ese es el Hospicio Cabañas en Guadalajara. Digo, nos podría tocar, sería la suerte, pero de ahí en fuera no tendríamos otro monumento que pudiera entrar dentro de esta categoría. Es por eso que aquí en mis notas yo pongo, no existe en Durango ninguno con este tipo de declaratoria. Y después tenemos un inmueble histórico restaurado. El máximo porcentaje que le podremos otorgar en su valor histórico va a ser el 30%. Y es todos los inmuebles declarados como monumento histórico que cuentan con ficha de catálogo y además están restaurados. Un siguiente es un inmueble histórico sin restaurar. A diferencia del anterior, pues es obvio, aquí este inmueble va a estar catalogado, pero no va a estar en sus mejores condiciones. A lo mejor va a presentar deterioros o algunas alteraciones, y es cuando ahí empezamos a castigar un poquito el porcentaje que le vamos a otorgar. Todo esto lo vamos a deducir así, a simple vista, porque pues es una manera sencilla, no nos vamos a meter de manera técnica a estudiar de qué manera intervinieron, si fue la correcta, sino a simple vista esto se puede determinar. Por decir, voy a una casa del centro histórico y veo que ya en lugar de tener su sistema constructivo original, en la mayor parte de las crujías empezaron a meter losas de concreto.
Y eso pues demerita un poquito el que el inmueble, el monumento, esté completo en su originalidad. Entonces, todas estas técnicas nuevas que van, van siendo agregados al monumento, van a demeritar, entonces se van a considerar como inmuebles históricos sin restaurar. Entonces, para ser claros, van a ser restaurados los que conserven en su mayoría su partido arquitectónico original y sus sistemas constructivos originales. Y por último, la última categoría, a la que únicamente le vamos a dar el 10%, van a ser únicamente los inmuebles antiguos. ¿Qué le vamos a llamar a estos? Pues a los que a lo mejor no presentan alguna ornamentación tan característica que digamos, bueno, este edificio por su monumentalidad se nota que es un monumento histórico o porque es muy representativo. No, aquí al contrario, van a ser esas casas pequeñas que fueron construidas del siglo XVI al siglo XIX y no, vaya, no son tan llamativos, pero por su época de construcción son monumentos históricos. Bueno, aquí entonces lo que está señalado pues prácticamente va a ser nuestro campo de estudio, a lo que nos vamos a acostumbrar a realizar en este tipo de avalúos o la generalidad que vamos a manejar entonces. Después de que tenemos nuestro valor histórico, el que acabo de explicar, a este le vamos a incrementar el valor de antigüedad. Vamos a buscar, ahorita les voy a enseñar la manera práctica de hacer esto, de cada uno de nuestros objetos de estudio, de qué año son. Si vemos que tienen una antigüedad de 50 a 100 años, pues le vamos a otorgar el 10% más. Si vemos que es de 100 a 200 años o que tenemos conocimiento que es del siglo XIX, un 20, si sabemos que es del siglo XVIII, un 30. Si conocemos el siglo XVII o 40, y pues al que le podríamos dar más valor son a los inmuebles del siglo XVI. Les comento que cuando hice esta investigación, yo me encontré que en Durango la mayoría de los inmuebles eran del siglo XVIII y XIX, a excepción de una que me hizo el comentario el ingeniero Durazo, es del siglo. No recuerdo si 17 o 16, pero me habló de la casa del canón. Entonces, hay muchos datos que a lo mejor nosotros, pues les comento, no somos historiadores, entonces no vamos a conocer, pero igual nuestra mayor trabajo se va a encontrar entre el siglo XVIII y XIX si conocemos un poquito de la fundación de nuestra ciudad. Entonces, es por eso que hablamos siempre de conocer los ciclos históricos en los que pasan nuestras ciudades. Entonces, ya conociendo el histórico y el de antigüedad, los vamos a sumar. Vamos a sumar y vamos a obtener nuestro porcentaje de valores intangibles. Vamos a llamarle de manera general a esta suma. De aquí vamos a partir que nuestra suma ya vamos, por ejemplo, vimos una casa que era del inmueble histórico, de los que solamente son antiguos, que no tiene una ficha de catálogo, o que no tiene arquitectura relevante, ornamental o artística representativa, una casa simple. Vimos el ejemplo anterior, se le otorga al histórico el 10% y por ficha de catálogo encontramos que es del siglo XIX, entonces el 10% del histórico más el 20% del valor de antigüedad, nos vamos a ubicar en la suma de porcentajes de entre el 20 y el 50. Estas siguientes columnas nos hablan de lo que hablábamos al principio de las categorías, cómo podrían variar. Entonces, llegando un poquito a las conclusiones, vamos viendo que la mayoría de los muebles históricos que son susceptibles a que nosotros hagamos un avalúo, es decir, arquitectura civil, todos aquellos, arquitectura civil va a excluir todo lo que no son museos, hospitales, escuelas, todo donde se puede generar un poquito de vida comercial. Entonces, la mayoría de estos van a estar en nuestra columna de inmuebles históricos. Entonces, ubicándonos del 20 al 50%, para ubicar el 30%, nos vamos a ir hasta la última columna y encontramos en el procedimiento técnico INDAVI que los factores de homologación histórico o intangibles que le podríamos dar podrían ser del 1.26 al 1.50. Es entonces cuando aquí viene el trabajo de decir, bueno, y de dónde, si tengo del 1.26 al 1.50, ¿cómo cuál les podría dar?
Vamos al siguiente paso para determinar un factor de homologación fijo una vez que nos ubicamos dentro de estas tablas y categorías. Bien, la categorización, que es a lo mejor lo que más nos podría poner en conflicto. Yo cómo sé si es un IHSR o un IHR o un IH. Mediante la observación, como lo hemos visto en nuestra maestría de evaluación inmobiliaria, lo primero que hay que hacer es ir, visitar, llegar y observar todo lo que podamos ver. Entonces, yo basé mis categorías en un estudio en un padrón que se encontró de 1778 de Andrés de Velasco, que era el alcalde en aquel tiempo de la ciudad de Durango. Esta categoría identifica siete principales grupos. Nos habla de casas principales, accesorías, casas de marco y cantera, casas bajas de adobe, casitas o casillas y casas de piedra con lodo y jacales. Estas clasificaciones pues hablaban muchísimo de las características arquitectónicas y constructivas de cada uno de ellos. Entonces la descripción hablaba que, por ejemplo, las casas principales son las que a simple vista tienen características que rápidamente podremos determinar que es este monumento histórico. Las accesorías y las casas de marco de cantera normalmente son de la misma tipología y hablaba de también casas bajas de adobe, son las casas más pequeñas. Y bien, eso fue el primer paso, entonces llegar y ubicarnos un poquito en categorías para poder ver de qué categoría del procedimiento de Intavi nos vamos a ubicar. El segundo paso es ya ubicamos nuestro inmueble, ya observamos, ya nos dimos cuenta que a lo mejor es una casa de arcos y marcos de cantera. Lo siguiente que nos puede servir como una herramienta de apoyo técnico sería consultar el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. Aquí me puse rápidamente la liga, así como está. Pueden buscarlo por el nombre si quieren llevarse la liga también. Nos vamos a ir a consulta pública. Vamos, por ejemplo, a búsqueda avanzada. Vamos a, no sé, aquí de una vez, Sinaloa, municipio o alcaldía. Vamos a ver qué hay en Guasave. Ay, no, búsqueda avanzada. Perdón, otra vez. Es que aquí el menú es importante darle búsqueda, pero acá abajo. Entonces, muchas veces más bien, nosotros vamos a saber la calle y el número, pero bueno, aquí yo por meternos a un ejemplo, vamos a checar los que me salen. Por ejemplo, a mí ya me dijeron que estoy en Tamazula, General Álvaro Obregón, sin número. Visualmente yo ya identifiqué que era este. Claro que si conocemos más datos y podemos meter el nombre en la calle, excelente, pero bueno, si también queremos un panorama un poquito general. Aquí la búsqueda me arroja que en Guasave encontramos 13 monumentos históricos y también aparte un inmueble de valor cultural, que no es monumento histórico los de valor cultural. ¿Por qué? Porque a lo mejor vale la pena conservar, pero no corresponden por ley, o sea, por los siglos XVI al XIX, no es monumento histórico, pero a lo mejor es del año 1 del siglo XX, entonces se trata de conservar también estos inmuebles con características particulares, aunque no sean monumento histórico. Bueno, entonces vamos a ver que nuestro objeto de estudio probablemente sea este inmueble. Lo primero es que hay que checar el mapa, si estamos o no en el correcto. Y también ver su detalle. Aquí ver el detalle es prácticamente abrir la ficha de catálogo, que bien la podemos ir a consultar directo a las oficinas, pero si tenemos la practicidad de todas estas herramientas, pues qué mejor. Entonces, yo estoy allá y me di cuenta que sí es este. ¿Por qué? Porque pues estoy viendo, a lo mejor dicen, bueno, ahí la ficha me corta muchísima referencia, no veo más. Siempre que podamos checar ahí mismo, nos manda directamente al inmueble. Se me hace que, y ya se me perdió. Bueno, aquí lo checamos. Vemos la foto, corroboramos ahí en sitio.
y aquí también podemos ver la localización. El pin es donde está justamente el monumento. Entonces, a lo mejor esta foto es del 2018, probablemente ya tiene alteraciones o algo, alguna modificación. Es muy fácil, pues, a simple vista, corroborar que estamos en el inmueble correcto. ¿Qué vamos a encontrar aquí en esta información? Bueno, la localización general. Y a nosotros, aparte de la localización, es importante nosotros revisar identificación, monumento histórico y aspectos legales, por si llegara a tener alguna declaratoria. Digo, no tiene esta declaratoria, pero no porque no la tenga, no es monumento histórico, simplemente no tiene una declaratoria particular. Ah, de hecho, aquí también vienen si tienen otra declaratoria en UNESCO o todo lo que necesitamos saber para poder identificarlo de nuestras categorías del INDAVI. Y por último, la información histórica que nos sirve demasiado en nuestro método de evaluación. Entonces, les digo, nosotros no nos vamos a poner a investigar, simplemente es utilizar las herramientas que ya tenemos aquí. Este inmueble ya vimos, es monumento histórico, es del siglo XIX. Entonces, regresando a nuestro procedimiento, diríamos, bueno, es un inmueble de valor. ¿Por qué? Porque es de marco y arco de piedra. Entonces, nos empezamos a ubicar en esta categoría. Identificamos también que está restaurado o está conservado en la mayoría de su estructura o de sus partidos arquitectónicos. Entonces, es un inmueble restaurado y en la ficha encontramos que es del siglo XIX. El coeficiente que le vamos a aplicar es el del 1.55. ¿Cómo llegué a estos coeficientes? Bueno, aquí en el reglamento del Centro Histórico de la Ciudad de Durango, en el artículo 14, nos habla otra vez de categorías para la conservación o el manejo de esta arquitectura patrimonial. Nos dice que la arquitectura de gran valor van a ser casas notables o catalogados en el catálogo de monumentos históricos inmuebles, y son las casas, bueno, haciendo la comparación paralela al padrón de 1778, donde describe y enlista cada una de estas, pues vamos a llamarle las casas principales de nuestra bibliografía como esta arquitectura de gran valor. Después, la arquitectura de valor van a ser casas de marco y arco de piedra y las accesorías, que pues según el reglamento del Centro Histórico nos menciona como arquitectura de valor histórico. Y por último, la de valor contextual, que ya pues hablamos de las casas más pequeñas que siguen siendo monumentos históricos. Después, cada categoría encontrada se consideraba, o sea, de estas categorías separamos las de si son casas principales y si pertenecen al inmueble restaurado o sin restaurar. Entonces, se consideraba el porcentaje máximo que le podríamos dar y después también el porcentaje mínimo de cada caso. Entonces, agarrábamos la media. Si en Mindavi me decía es del 1.25 al 1.6, en ese caso agarrábamos el menor, el mayor, elegimos la media como para no dejar a más interpretación los demás valores, porque tendríamos que decir por qué valdría más este que otro. Bueno, porque a lo mejor sus arcos son más completos o porque ya presentan restauraciones. Entonces, para generalizar, unificar y simplificar nuestro método de evaluación, se determinaron estos valores a través de la media de nuestros máximos, de nuestros posibles mínimos y máximos en cada uno de ellos. Y bien, entonces vayamos al resumen. Aquí, a ver. En resumen, lo primero que hay que hacer va a ser observar el inmueble. Después vamos a determinar a qué categoría pertenece. Luego vamos a checar a través de ficha de catálogo el siglo en el que fue construido y así poder sumar la categoría y el siglo sumados, meterlos al porcentaje
de nuestra tabla en estos y al final checar qué valores le podríamos dar. Digo, este trabajo está aplicado a la zona de monumentos de Durango, el centro histórico. Si bien a lo mejor en la ciudad en la que yo estoy trabajando no hay zona de monumentos, los pasos son muy simples y se puede aplicar a cualquier región, a cualquier polígono. No tendríamos que excluir de la zona. De hecho, si estos... Perdón. Ay. Si se pueden llegar a tomar los mismos valores que los que yo estoy proponiendo, no vería por qué no. Si nosotros realizamos nuestra... Es que vamos a decir, no vamos a realizar una, no vamos a hacer una investigación histórica, pero sí hay que tener una generalidad de lo que contamos en nuestra ciudad. Es importante que yo creo podemos expresar todas estas categorías en algo muy, muy general e irlas emplazando, no sé, en alguna base de datos y decir, bueno, yo ya identifiqué que este... pues merece tal y tal calificación, dejarle su coeficiente ya determinado, no estar volviendo a realizar esta práctica en cada uno de los inmuebles. Y ya, por último, vamos. Bueno, conclusiones. Espero no haber sido tan redundante y que no se hayan reborujado tanto en, reborujado, bueno, confundido en los temas o en los conceptos de monumento, catálogo, zona de monumentos, arquitectura patrimonial, que prácticamente vamos a resumirlo en que todos los inmuebles catalogados podemos aplicar esta herramienta, digamos, es un plus que le vamos a agregar a nuestro método de evaluación tradicional. Entonces no necesitamos crear más métodos de evaluación porque ya los tenemos y el chiste es entenderlos y poder aplicarlos, y por eso mi estudio se basa en el del procedimiento técnico INDAVIM, porque es muy breve y es conciso. Entonces podríamos empezar a conservar este tipo de arquitectura empezando por valorarlos. ¿Y quién los tiene que valorar? Pues el especialista, el profesional especialista en la evaluación. ¿Cómo podríamos llegar a tener una tendencia también de respeto hacia el patrimonio en general? Y también podríamos tener una corriente, de una tendencia de deseabilidad, y no únicamente por el emplazamiento, por decir, es que me gusta estar en el centro histórico, pero también hay que resaltarle el valor del conjunto en el monumento. Y así poder conservarlos y no mutilarlos y no desaparecerlos y no explotarlos. Y bueno, este método también pretende que se guíe la conservación de los monumentos artísticos, que eso pues ya es prácticamente toda la arquitectura patrimonial que entra del siglo XX y al siglo XXI. Y los monumentos artísticos son todos aquellos que nos van a tener una categoría, una arquitectura muy representativa de una corriente estilística. Y bueno... por mi parte es todo, espero la herramienta les sea útil, espero sea breve, que si en algún momento se llegan a topar este tipo de avalúos, pues no le tengan miedo, se puede hacer, lo podemos hacer y ya, ay, nada más que aquí, no sé, no me sé desconectar, bueno, dejarme compartir la pantalla. No se preocupe, maestra, pues muy amable, muchas gracias por su presentación, muchas felicidades a la doctora Ana Karen Romero Robles. Aquí por parte de la universidad, pues se le va a otorgar este reconocimiento, donde pues es un agradecimiento por su colaboración en tan buena ponencia. También le queremos hacer la petición, maestra, para que su presentación me la haga llegar, ya sea por WhatsApp, para que yo la pase a los técnicos, para que los muchachos puedan ver su conferencia, porque va a estar grabada, y también tengan acceso a su presentación. ¿Ok? Muy bien, gracias. Pues muchas gracias, y pues nos desconectamos. Hasta en la tarde empiezan las mesas de trabajo, y por hoy terminan las conferencias. ¿Ok? Pues muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego, maestra. Gracias. Luego.